Hola, soy Mari Carmen Grisolía de MinuevaDieta.com. Yo te voy a explicar cómo saber cuál es la mejor hora para hacer ejercicio según tu caso particular en función del tiempo que tengas disponible y del tipo de actividades que más te gusten. Hoy día sabemos que todas las células del cuerpo tienen un reloj biológico que regula su funcionamiento y las células de los músculos no son la excepción. De hecho, ese ciclo circadiano del que te hablé en un video anterior controla la respuesta metabólica de los músculos al estímulo, al esfuerzo que se realiza según el momento del día. En otras palabras, para nuestros músculos sí hay una diferencia en la hora en la que se hace ejercicio. Y los estudios muestran que somos más fuertes y más resistentes hacia el final de la tarde, cuando nuestra temperatura corporal va a tener un pico y es en ese momento donde tenemos un mayor desempeño en la actividad física. De hecho, en un estudio pequeño realizado en la Universidad de Alicante en el 2011 se mostró que cuando se hace ejercicio, ya sea de fuerza o cardiovascular, hacia el final de la tarde vamos a tener el doble de la quema de grasa, y eso ocurre ya sea en personas delgadas o en personas obesas. Sin embargo, eso no es lo único que cuenta, y también se ha demostrado que todo depende muchísimo de la preferencia personal. Es lo que llamamos entrenamiento según tu cronotipo, el hecho de que tú elijas en qué momentos vas a entrenar, porque son los momentos en que te sientes con más fuerza, en donde tienes más energía, donde tienes más ganas de exigirte más o lo que sea, y el tipo de actividad que más te guste hacer. Es cuando estás en esa situación que más te vas a esforzar, y de hecho es ese nivel de esfuerzo que tú le pongas y la constancia que tú tengas a la hora de hacer ejercicio lo que realmente va a determinar tus resultados. Así que eres totalmente libre de elegir cuál es el mejor momento para hacer ejercicio para ti, y en función de eso aquí tienes algunos consejos para que aproveches más tus sesiones de entrenamiento y le saques mayor resultado según la hora del día en que prefieres hacerlo. Si entrenas en la mañana o momentos en que hace frío, es súper importante que realices un calentamiento un poquito más largo. Como te acabo de explicar, la diferencia en el desempeño físico va a venir por la temperatura corporal. Así que cuando recién nos estamos levantando, nuestra temperatura es más bajita, estamos un poquito más oxidados. O si está haciendo mucho frío, cuando vas a entrenar, trata de alargar el calentamiento para subir al máximo tu temperatura antes de entrar directamente en tu sesión de ejercicio. Esto, por supuesto, es importante si vas a hacer una sesión de ejercicio relativamente exigente o completa de más de media hora o algo así. También, en el caso que hagas ejercicio en la mañana, es preferible hacerlo antes del desayuno. En un estudio se encontró que al hacerlo de esa manera quemarás durante el entrenamiento el doble de grasa que si lo hubieses hecho después de comer. Y aunque esto no necesariamente va a tener un efecto muy notable en una pérdida de peso a largo plazo, lo que sí se observa en estos estudios es que mejora bastante la sensibilidad a la insulina, es decir, mejora la respuesta de tu cuerpo a la comida que va a venir. Esto es particularmente importante si tienes resistencia a la insulina o si tienes diabetes. Si entrenas a mediodía, aquí ya en principio estás un poco caliente, el calentamiento pierde un poco de importancia, y lo más importante acá es que entrenes antes de comer. Supongamos que cuando entrenas por la mañana sin haber comido te mareas y no te sientas muy bien, es perfectamente entendible, pero ya al mediodía en principio has tenido tu primera comida del día y no te debe ocurrir eso. Y la recomendación de entrenar antes de comer viene porque cuando comes, el flujo sanguíneo se va a dirigir hacia el sistema digestivo, hacia el estómago y hacia los intestinos, y le va a robar un poco flujo sanguíneo a los músculos que lo necesitarán para el entrenamiento. Cuando estás entrenando es importante que tengas suficiente disponibilidad de sangre, que vaya bastante sangre hacia los músculos para que se puedan oxigenar. De esa manera puedes tener un entrenamiento que sea más eficiente y disminuyes tu propensión a lesionarte. Y si entrenas hacia el final del día, lo mismo, trata de entrenar antes de la cena por las mismas razones que te acabo de explicar. Pero además, una vez que vayas a cenar, incluye una buena cantidad de proteína y ojalá algo de alimento rico en carbohidrato para lanzar lo más rápido posible la reconstrucción muscular y aprovechar bien esas horas de la noche del sueño mientras se recuperan los músculos, y es de esa manera como vas a fortalecer tu masa muscular, como vas a construir más músculo, que es al final lo que tiene el mayor efecto sobre tu metabolismo. Y si te da miedo que incluir carbohidratos en la cena te pueda hacer engordar, mírate el video de la semana pasada donde te lo explico. Ahora, independientemente de la hora en la que hagas ejercicio, tres recomendaciones adicionales. Primero, ten disponible tu equipo a mano, en la casa, al lado de la cama, en el carro, en la oficina, donde sea, justo antes de ir a entrenar, que puedas agarrar todo lo que vas a necesitar. Me estoy refiriendo, por supuesto, a las zapatillas deportivas, la toalla, la ropa que vayas a utilizar,
la botella de agua. Tenlo todo preparado con anticipación para que no pierdas tiempo buscando esto a la hora de entrenar, y sobre todo para que no te vaya a ocurrir que si luego tienes que irlo a buscar o tienes que pasar por la casa a buscar este tipo de cosas, terminas abandonando la idea de hacer ejercicio porque ya te da flojera. Segundo, duerme muy bien, prioriza tu sueño. Como te acabo de explicar, durante la noche es que ocurre el proceso de reparación muscular. Es eso lo que va a tener el mayor efecto en tu metabolismo y en tu quema de grasa a largo plazo. Así que si no estás teniendo una buena calidad del sueño o unos buenos horarios de sueño o no estás durmiendo lo suficiente, entonces mira de hacer lo que necesites hacer para priorizar esa calidad del sueño, porque si no, el esfuerzo que estés haciendo en actividad física no va a valer mucho la pena. Y por supuesto, en tercer lugar, come bien, porque tus músculos van a necesitar ese flujo extra de nutrientes. En realidad, el resultado de pérdida de peso que vas a tener no viene tanto de cuántas calorías quemas durante el entrenamiento, sino de este proceso de acelerar el metabolismo y de fortalecer tus músculos. Y eso solo es posible si te estás alimentando correctamente. La idea acá no es gastar más calorías e ingerir menos, sino todo lo contrario, que haya un buen flujo de energía. Sí, gastas bastante en el ejercicio, pero también provees bastante energía y bastantes nutrientes de tu cuerpo, y es de esa manera como vas a poder quemar grasa manteniéndote con una buena condición física. Ya sabes entonces para los horarios del día. Y ahora, ¿hay realmente un mejor ejercicio que hacer en algún momento u otro? Hay personas que dicen que es mejor hacer cardio por la mañana y mejor hacer la musculación en la noche, y es verdad que puede que observes que en la mañana te cuesta un poquito más arrancar o no puedes ejercerte con tanta fuerza, o quizá no estamos tan flexibles, estamos un poquito duros. Pero de nuevo, lo que dice la investigación científica es que lo más importante es tu preferencia personal, es eso lo que va a hacer la diferencia. Por ejemplo, Ángel y yo, desde que estamos con el confinamiento, entrenamos en la casa 15-20 minutos en la mañana antes del desayuno, y alternamos diferentes rutinas según lo que nos provoca hacer en el momento. A veces hacemos rutinas de yoga, a veces hacemos rutinas de fitness, a veces incluso jugamos un poco de videojuegos de esos de moverse con la Wii. Y cuando el gimnasio está abierto, preferimos ir a entrenar a mediodía, que las niñas están en la escuela y nosotros tenemos esa pausa disponible para ir a hacer ejercicio en el gym, ya sea hacer musculación o, en el caso, a él le gusta hacer spinning y a mí me gusta hacer step. También hacemos yoga a veces en el gimnasio según el horario en el que se ofrece. Al final, lo que más importa es que puedas elegir una actividad que a ti te guste, porque es eso lo que va a hacer que sientas motivación para mantenerte constante y para esforzarte durante el entrenamiento, y de nuevo, es eso lo que te va a dar los resultados. Acá en la descripción te dejaré un artículo donde te explico un poquito más de eso, de cómo encontrar esa motivación para comenzar a hacer ejercicio y realmente poderlo instaurar como un hábito en el que serás constante. Así que ahora quiero saber, te toca el turno a ti, y cuéntame cuál es tu mejor hora para hacer ejercicio y qué tipo de actividad te gusta hacer. Compártelo en los comentarios y no dejes de darle like al video si te gustó, y por supuesto de compartirlo con otras personas a quienes les pueda resultar útil lo que hablamos hoy. Soy Mari Carmen Grisolía, doctora en fisicoquímica, dietista nutricionista y coach nutricional certificada, y te espero como siempre en minuevadieta.com, desde donde te enseño a comer de forma saludable e inteligente para que consigas adelgazar naturalmente. Nos vemos en el próximo video.